वो दिन कितने प्यारे Y esos días cuando Baba estaba con nosotros, y el día cuando Baba aún está con nosotros. Elevadas versiones de Babdada. En base del recuerdo. Babdada está viendo que en esta tierra y en las tierras extranjeras. Los hijos en todas partes se están convirtiendo en instrumentos. Y están continuando en su progreso y van a continuar progresando en hacer servicio. Porque los hijos tienen con ellos una especial bendición del Trimurti. Tienen una bendición Trimurti. Ustedes tienen la bendición de Shivaba en todo caso. Pero también de eso, ustedes tienen las bendiciones del Padre Brahma, el donador de la fortuna. Y con eso, también ustedes tienen las bendiciones de las dulces versiones de la madre Jagadamba Saraswati. Por eso, con esas bendición Trimurti, ustedes fácilmente experimentarán el derecho de lograr el éxito. Y si ustedes, cuando ustedes hacen progreso, ustedes van a experimentar aún más fáciles métodos y elevado éxito. En todas partes. Hay fervor y entusiasmo por revelar a Babdada. Pero esta revelación debe tomar lugar muy rápido. Por eso, todo lo que ustedes quieran, ¿no es así? ¿No es así? Acha. ¿Cuándo esto va a pasar? ¿Debe pasar mañana? ¿O ustedes han oído los tambores de la revelación mientras están sentados aquí? Ustedes ya pasó, pero ¿qué ustedes simplemente tienen que hacer? Ustedes lo están haciendo y ustedes tienen que hacerlo para que los tambores se completamente tengan la revelación para ser sonada. Ustedes deben hacer una cosa.
Ni siquiera dos, solo una cosa tienen que hacer. ¿Qué es esta cosa? Ustedes, hijos, en bases de traer revelación. Los hijos especialmente tienen que remarcar una cosa. Porque el balance entre revelación y tu promesa es la base de todas las almas en recibir las bendiciones de Bab Dada. Ustedes han hecho promesas todos los días, ¿no es así? Y ustedes mantienen hacerlo. Ustedes hacen promesas todos los días. Entonces, ¿por qué hay un atraso en la revelación? No debe pasar ahora, ¿no es así? Hijos, siempre estoy con ustedes. Om Shanti. The Om Lord is Shanti. Pleased with an honest heart. Seated el Señor on God's es complacido heart con un corazón honesto, sentados en el corazón de Dios. In order to please the la Lord, limpieza del corazón. Cleanliness of the heart. Para poder complacer this al Señor, usted necesita limpieza en el corazón. Por eso se dice. La honestidad es limpieza. Cualquier esfuerzo que ustedes hacen para su progreso personal, cualquier esfuerzo que ustedes hagan, mantengan enfrente de que el Padre con honestidad. Esta es la limpieza de tu esfuerzo personal. Mientras hagan servicio, chequen de que la limpieza es con el corazón. If you do service with si ustedes any hacen motive, servicio that will con un motivo egoísta, ese no va a ser contado como un verdadero servicio. Ustedes han hecho muchas melas, ustedes dan el curso a muchos, pero ¿cuál es el porcentaje de la limpieza y la pureza? It is not a duty, but esto no es un deber, pero servicio es tu verdadera naturaleza. Y tu original dharma y tu original karma. El Señor es complacido con un corazón honesto. Oh, Shanti. Welcome to bienvenidos Parivar. A Vyakti Parivar. Hoy es el día 13. El Señor es complacido con un corazón honesto. Hoy es la limpieza del corazón. Hoy vamos a escuchar con un corazón limpio a Mohini Didi.
Om Shanti, everyone. Om Shanti para todos. I'm very fortunate to have. Soy muy afortunada. All three. De tener las tres bendiciones. About. Pero yo estaba pensando. Shivaba. What is? ¿Cuál es la bendición de Shivaba? Then what ¿Cuál es la bendición de Brahma Baba? ¿Y cuál es la bendición de mamá? Tratamos de recordar porque yo pienso que yo los conocí a todos. Entonces, mi experiencia fue cuando yo siempre iba a Madhuban a ver a Shivaba a través de Brahma Baba. Entonces decía, si estábamos en conciencia del alma, Shivaba va a venir en Brahma Baba, porque si no Shivaba no venía. Entonces practicábamos mucha conciencia del alma. Yo recuerdo cuando nosotros viajábamos por 24 horas, yo soy un alma, yo soy un alma, yo soy un alma de paz. Y ese era un tal sentimiento, no solo un sentimiento, pero una experiencia de pureza. I thought that was Baba's blessing because I felt as. Entonces yo sé que eso es la bendición de Baba porque yo sentí como si alguien limpiara todo, sacando todo lo sucio de mí desde el primer drishti de Baba. Una experiencia muy muy hermosa de que yo soy un alma pura. No de que yo soy pacífica, pero que soy pura, un alma pura. Y cuando yo me encontré con Brahma Baba, y yo sabía que Shivaba, pero Brahma Baba siempre dijo, glorify Baba. Tú siempre vas a glorificar a Baba. Tú vas a ir a muchas partes del mundo. Y en esa época, yo no sabía en ese tiempo que Baba dijo. Entonces yo siempre recuerdo de que yo tengo que ser el instrumento en glorificar a Baba. Cualquiera que quiera hablar conmigo y me necesita debe experimentar a Baba. Y mamá también decía, tú eres Satu Pradhan Kumari. Y me gustaba eso porque tener los hábitos de hablar y usando palabras que no son brahmins. Aún no se hacía de amistad. Tales conversaciones que son muy lógic. Entonces ella solía decir, no chismear y no hacer cosas que no son espirituales. Entonces yo recordaba esa bendición. Entonces cuando Baba dice, todos queremos revelar a Baba, Baba dijo. You give introduction. Entonces, to words. Cuando damos introducción a través de las palabras. But when you do it, as Baba said, serving. Pero cuando lo hacemos, Baba dice servicio. Clean heart. A través del puro y limpio corazón. So I have to disappear. Entonces yo tengo que desaparecer. Yo soy esto. Yo puedo hacer esto. Yo hice esto. Yo doy guián. Cuando doy guián, la gente le gusta como yo doy guián. Todo el mundo le gusta de la manera, ese yo. Yo hice esto, yo hice lo otro. Ese yo. But if es it muy is sutil. There, how can Pero si está ahí, ¿cómo puedo revelar a Baba? So I, of course, as soul consciousness, entonces, en esa conciencia del alma, de que yo soy un alma elevada, soy un alma pura. I am. Pero también lo que yo soy es por Baba. How many of us knew anything what we are? ¿Cuántos de ustedes son nuevas? Todo lo que somos. Give us our introduction. Baba nos ha dado su introducción. We just recognize y nuestra introducción. What we are. Baba hizo que reconociéramos
qué podemos so hacer Baba y qué somos. Should be so much merged. Entonces, Baba tiene tanto amor en su corazón. Not our mind. No nuestro intelecto ni mente. Con un sutil deseo. Entonces, yo pienso que la revelación definitivamente tiene conexión with clean heart. Con el corazón limpio. So every time you give course to someone, cada vez que damos el curso a alguien, you teach meditation to someone, look at Baba. O le enseñas a meditar, mira a Baba. Baba, ¿tú eres complacido? Porque a veces nosotros usamos mucho intelecto, es solo intelecto. Pero el amor de Baba tiene que ser tan emergido. Gracias. Porque yo sé que cuando a mí me introdujeron a Baba, yes, yo sentí Baba es incorporal, Baba es mi padre, y solo lo sentí solamente para solo escuchándolo. I felt that those sisters who were giving introduction, con las hermanas que estaban dando la introducción, porque ellas estaban muy cerca a Dios, la manera con la que ellas explicaban. Or stories, or ya no daban ejemplo o historias para explicar algo, para probar ese punto. Damos muchos ejemplos y algo está perdido allí. And when you will give pure, tenemos que hacer una introducción pura, Baba. So I think I was thinking. Cuando tenemos eso, podemos sentir. Entonces estaba pensando en el corazón limpio. Use it from Baba's Murli. Y cuando usemos ejemplos, usémoslos del Murli de Baba, especialmente cuando contamos historias entre eso. Eso también trae mucha influencia, la influencia de la persona que contó la historia. La influencia, la manera en la persona con que todo. Nosotros estamos muy acostumbrados en el Bhakti en escuchar historias, ¿no es así? A veces 12 días se duce el Ramayana o Bhagwan y nosotros nos divertimos. ¿Qué pasó con Sita y qué pasa con Hanuman? ¿No es así? Entonces, el corazón limpio es introducción de Dios o del alma. Dadlo como es. Y nuestro reconocimiento de Baba. Y dando esa introducción a los demás. Baba va a ser revelado. También mantener la meta de que si hay una influencia de algo, no es un corazón limpio. Algunas veces, algunas almas, oh, esta persona es así. Ok. Pero puede ser esa alma entre ellos. Deben haber un karma, una cuenta kármica, pero yo no estoy ahí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando servimos, mantener mi corazón muy limpio y no guardar ninguno para nadie. Y ya creo que puedo sentir el poder. God blessing also. Y de que el alma recibió las bendiciones. Y por supuesto, Baba dice,
Baba, todos hemos recibido estas tres bendiciones de Shri Baba, de Brahma Baba y Mama. Yo tuve la fortuna de encontrarme con ellos, pero todos tenemos esa fortuna, porque la verdad, y con la verdad viene la limpieza. Ustedes saben, dicen, esta persona es limpia. Hay dos cosas físicas, el carácter y la otra la plata en el mundo lógico. Sí, el carácter es limpio. The relationships with parents, las relaciones con los familias, no one in o cualquier between. Relación que tenga, no hay nadie entre ellos. You know, so this is very, very character. Eso se puede decir. Su carácter es bueno. And definitely clean. Y segunda. So you don't accept. Limpieza en el sentido de que yo no voy a aceptar ninguna. Please you. Alguien que me soborne o que tenga que yo complacer o algo que tenga que transferir. I don't owe anything to anyone. Never deceived anyone. Yo no le debo nada a nadie y yo no quiero recibirle nada a nadie. Very, very transparent. Very clean. Muy, muy transparente, muy limpio. The Lord of Truth, right? Y Baba, so interesting when you think, es el Señor de la verdad. Es muy interesante cuando pensamos que Dios nos está observando. So we have to be clean and we have to be very, very honest. Tenemos que ser limpios y muy honestos. Y si tenemos ese corazón limpio, vamos a servir con ese corazón limpio. As Baba said, y cuando servimos, va a haber éxito, Baba dice. Por las bendiciones que hemos recibido, claro. Pero también por la limpieza del corazón, va a haber éxito. Entonces, hacer servicio sin egoísmo y también hacer servicio es muy importante. Give introduction. ¿Cómo damos la introducción? ¿Cómo servimos? If we keep this thought, yo pienso si mantenemos este pensamiento, mucho servicio va a venir enfrente de nosotros. Entonces tenemos que tomar toda la oportunidad to do service. So de hacer so servicio. Beautiful to... Es muy hermoso hacer y pensar determination. La revelación, la determinación. Las promesas. Everyone promises. Baba dice, todos prometen. Wow, and saying, pero esto yeah, es como tener un juramento y decir, sí, yo tengo que hacerlo. Especialmente en estos días. Be a reason, excuse. Debe haber siempre una razón, una excusa. But if there is determination, pero si hay determinación. We determine. Thought with full determination. Con un pensamiento determinado, con toda la determinación, yo definitivamente voy a ser capaz de servir mucho. Entonces piensen como la tarea es rumiar, como experimentar, de que tengo que tener un corazón limpio. Y así nuestro Señor está complacido y sentarse en el trono del corazón. Baba es la verdad. Cualquier servicio va a venir. Pensamos, oh, esta persona puede ser la persona ideal. Pero Baba tiene que hacerme el instrumento. Y Baba mira nuestro corazón limpio y el ser. Y podemos servir. Souls, air souls, or yagya, any task of almas yagya. De calidad, almas herederas. Baba va a pensar en nosotros.
Baba, y nos convertimos en instrumentos. Imagínense cuando Baba piensa en ti y tú te conviertes en un instrumento. ¿Cuál fortuna todos tenemos? Definitivamente va a ser una experiencia muy hermosa. Om Shanti. The Lord is pleased with an honest heart, seated on God's heart throne. Cleanliness. El Señor es complacido con un corazón honesto. You need cleanliness of the heart. Sentados en el corazón de Dios, en el trono del corazón de Dios. Honesty is la limpieza del corazón. Whatever effort para poder complacer al Señor, nosotros necesitamos la limpieza del corazón. Por eso se dice, la honestidad es limpieza. ¿Qué esfuerzo nosotros hacemos para nuestro autoprogreso? Mantenemos eso enfrente del Padre con honestidad. Esta es la limpieza de nuestro esfuerzo personal. Mientras hacemos servicio, revisemos con qué medida estamos haciendo servicio con un corazón limpio. Si hacemos servicio, as true service, you did so many melas. You gave the course to so many. But what was the percentage of cleanliness and purity? It is not a duty, but service is your true nature, is your original dharma and original karma. Om Shanti. Om Shanti Vakti Parivar. So let's begin our Vakti journey. So today is the day 4. Welcome to the happy world of Avakti Children Season 2. So let's see which sweet angel we have today. And welcome angel and guardian angel. Now it's the time to reawake the days of our childhood. छोटे फूल हैं हम और किसी से नहीं है कम छोटे छोटे फूल हैं हम और किसी से नहीं है कम छोटे छोटे फूल हैं हम और किसी से नहीं है कम Come and listen to our happy days with Baba and take special fragrance of the early days of the yagya छोटे छोटे फूल हैं हम Welcome to the happy world of Avakti Children Season 2. Om Shanti Moini Didi, Om Shanti Bhumi Didi, Om Shanti Avyakti Parivar, Om Shanti Avyakti Angel and Avyakti Angel Parent. Thank you so much for being here tonight on behalf of Avyakti Parivar. A big welcome to you. Thank you for coming on Happy World. We had a great time with you last time and we're so excited to hear about your journey this year on Avyakti Parivar Children's Class. So if you could please introduce yourself. Om Shanti Avyakti Parivar. My name is Kaya. I'm 8 years old. Om Shanti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. I'm Kavita. I'm in India for 3 years now. Thank you so much. Welcome. So Angel, you have been attending Avyakti Parivar Children's Class so regularly and so good throughout the year. And you made something today to show your appreciation for Avyakti Parivar, what you learned. So can you show us? I made this poster. Very nice. Yes, it says. Mm-hmm. It shows things
In Avyakti Parivar, I like. Very nice. Oh, wow. 1,000 days in Avyakti Parivar. And you use your powers and virtues in situations. Very good. Can you explain what you have here? I wrote my meditation experience, which is when I do meditation, I feel love and peace, and I always stay with them. Very good. You feel love and peace and always stay with Baba. That's very nice. Another thing that's on here is that it shows a picture of me offering bhog to Baba, and I like to offer bhog to Baba because when I do it, he puts his drishti on it, and when I eat the food, I get good vibration. Wow, that's nice. Yeah, I can see you there, and there's a table in Baba's picture, and you're offering bhog to Baba. That's so nice. Yes, right there. Wow. And what else do we have here? I also have a picture of Baba's Morli, and when I read Baba's Morli, I learn how to respect others and how to use my powers and virtues. Oh, that's so nice. You have Baba's Morli and you learn powers and virtues. Very nice. That is so good, Angel. That's drawn so nicely. Thank you for sharing this. So, Angel, what else do you learn in Stepping Inwards, right? Where we teach on different topics? I learned about all the Didis and Dadas. And, I learn the qualities they have, and I try to use the qualities in when I have things I need to do. Oh, that's so nice. You've used a lot of qualities. Yeah, very good. And Angel, I know you wrote something about the qualities that you learned throughout the Vyakti Parivar children's class. Can you share with us what those qualities are? So I wrote virtues and powers. So I'll start with love. I learned that love comes from the heart, not on the outside. Courage. I learned when you have to do something hard, just stand up and you have to face your fear. Cooperation. I learned I can cooperate. Yo aprendí la cooperación. If you are patient, you are being peaceful. Si eres pacientes, somos pacíficos. Only the person I have helped is happy, but I. No solo la otra persona está feliz, sino también comparto la felicidad. Kindness. Y todos somos felices. Present because you feel happy. Oh, wow. Yes. Virtues and powers. That is so nice. Virtudes y poderes. Oh, eso es muy bonito. Muy bien, Ángel. In the book of the tailor and the bright light. ¿De dónde conseguiste estas virtudes? Las conseguí en el libro. Powers and virtues. Y trato de usarlos. Los virtudes y poderes. That is so nice. You used virtues. Oh, eso es muy bonito. Yes. So, Angel, what's an example where you helped another child and used these virtues and powers? One time I used the virtue of love. ¿Cuándo las usas? Las uso cuando. Because he shoveled snow for his dad, and I got inspired by him, and I raked the leaves for my mom and dad, and they felt happy at the end. Very good. Yes, so you heard about this story, how he helps his mom and dad, and you wanted to do something. Cuando ella ayuda a su mamá. A papá y también cuando en el colegio, ¿cómo ayudas a la gente en el colegio con las virtudes y los poderes? Generous with someone and how I was generous, cuando soy generosa con alguien. When the person, needed cuando la persona, to play with, I played with them.
necesitan hacerlo. Y ellas se sienten felices. They need help with it, so I show them step by step how to do it. Oh, wow. Entonces yo les enseño paso a paso cómo hacerlos. Oh, muy generosa. Examples and you try to implement in yourself. Angel, that is amazing. Entonces es muy bonito que usted implemente lo en su vida. Children in the class, what do you think about them? They have very good qualities. ¿Y tú qué piensas de los otros niños de tu clase? Sometimes need to work on those qualities. Algunas veces tienen que trabajar. Oh, that's so nice. So you hear what they use and then you try to use it also. That is so good. Entonces ella escucha lo que ellos usan y entonces ella trata de usarlos también. Entonces ahora el padre del ángel, la madre del ángel. Something special about her. Algo especial de ella. Cuéntanos de este angelito. Learning so much. No, usted no entiendes nada. Que ella trata de usar el conocimiento. En cualquier cosa que ella aprende. Oh, eso está muy bien. Y también es muy inspirador. Also, we can leave with the inspiration of the Taylor story. Yeah, so she came home one day and it was almost very dark outside, but she, on her own, she went outside and took the rake and started raking. And just asked her, why you are doing this at this time? It's okay, you can do this. ¿Por qué lo haces? O de pronto lo hago después o algo así. No, yo quiero hacerlo ahora. Ella se inspira mucho por las historias que escucha en la clase y quiere hacer eso mismo. Muy bien, muy bonito. Ángel. Usted hizo un especial viaje este año. ¿Nos puedes decir a dónde fuiste? Yo fui a Maduba. My favorite part there was Baba's hut and Baba's room because I could make. Y yo fui al cuarto de Baba. Me sentí muy cerca de Baba. I got excited and I wanted to do it too. So I. Y estaban en silencio y también quise hacerlo. How the trip is. And how much fun I'm having, the places I visited, and it was a lot of fun. Oh, that is so y bueno, nice. Y visité muchos lugares y fue muy divertido. Others do it also, and yeah, and you shared with Baba that you have such a nice, really amazing angel. What about in History Hall? What did you see there? What did you like from ¿y qué there? Tal? ¿Qué viste en History Hall? ¿Y qué te gustó el History Hall? I like the pictures because there was like vi los cuadros de Brahma Baba. It was really fun looking at all the old pictures and what they were doing. Y miré muchos cuadros. There's a picture of daddies. Y hay un cuadro de daddy. And I y dadas. Learned like some of their qualities. Oh, that y is vi sus so cualidades. Oh, muy bien. Eso parece muy divertido en Maduban. Angel, me gustaría saber. Nosotros hacemos actividades en las clases de Avyakti. ¿Cuál es tu favorita actividad? Las pinturas y dibujamos. Me gusta dibujar porque puedo pensar en Baba.
porque le gusta. Excellent. That sounds so much pintar a Baba. Okay, Angel, thank you so much. You okay, muchas gracias, Ángel. Ustedes compartieron con nosotros muy bien. Cualquier cosa que te gustaría, ¿tienes otra clase para mostrarnos? Yo hice esta. Tiene a Baba y tiene los niños. Y tiene un vestido. So nice, and you made this one on your own, huh? ¿Hiciste esta tú solo? Sí. Yeah, there's so many nice things that you put here. All the sí, things that you muy bonitas cosas pusiste ahí. That is amazing. Muchas gracias. Nice. Oh, es asombroso. Thank you for showing Muchas us. Muchas gracias. This. Angel, you have so many talents, right? Crafts and then using virtues and. Tú tienes tantos talentos. Y usa las virtudes y los poderes, las experiencias. Y lo último es, siempre estás atendiendo las clases de Avyakti Parivar. Tienes muchas actividades, vas al colegio. Me gustan las clases. So I get all my stuff done. Oh, very nice. You make a list of everything and prioritize and always come to class, right? Very good. Yeah. So you love. Ella organiza todo y prioriza y va a clase siempre. Amazing. Ella nunca pierde una clase. Excellent. Muy bien. Excelente. I know that you also wrote a commentary for us. También noté en un comentario para nosotros. Por favor, ¿nos puedes dar ese comentario? Learning so much from you. Ya hemos tenido un gran momento contigo y hemos aprendido tanto de ti. Ahora queremos escuchar tu comentario. Ahora tomen, respiren profundo. Y concéntrate en el centro de tu frente. Yo estoy con Baba. Baba, you are the supreme soul and the purifier. But Baba, tú eres el alma suprema. Together. Baba y yo vamos a estar juntos. Om Shanti. Thank you, Angel Kia. We had really great time learning. Gracias, Ángel. Hemos really, tenido really un gran momento contigo. Thank you, Angel Parent, for Fue coming. Muy hermoso. Y gracias a la madre del ángel. A special thank you to you. Thank you for inviting. Thank you. Gracias por invitarnos. Gracias. Thank you for joining. Stay tuned for more happy stories of Avyakti Children. Hum hai Baba ke pariyo. परियों का जीवन न्यारा हम है बाबा के परियों परियों का जीवन न्यारा ज्ञान योग के पंख लगाकर भर ले जाना कर्म हमारा ओम शांति So that Shanti. Was very, very nice. And let's give Fue one muy bonito. Clap to our little angel. Vamos Everyone a aplaudir a like este angelito. ¿Todos les gustaron? Sí. A lot of courage for all these little Mucho angels to come on screen. Valentía para so estos really ángeles para venir al and escenario. Really thankful Apreciamos. We're having these little angels with us. And coming and sharing. Cada tarde tenemos estos ángeles invisibles. Posters which you made. We wanted to see each and every little thing. Me gustaría and wanted to cualquier. Listen from you what you created. Me gustaría escuchar. But anyway, we'll do it. Crearon, pero Thank you. Lo vamos a hacer Now después. Remember Baba. We'll, tomorrow Ahora is vamos a recordar a Baba. Mañana es miércoles. And also Avyakti Children vamos a recordar. From 5 to 5:30. Vamos a estar 5, 5:30 los clases de los niños.
remember Baba and vamos a recordar a Baba. Take Drishti from Didi. Homework y vamos a tomar Drishti from Didi. The Lord is pleased with an honest heart. Señor es complacido con un corazón limpio. Cleanliness. Siéntate en el trono del corazón de Dios. Limpieza del corazón. In order to please the Lord, you need cleanliness. Para poder complacer al Señor, necesitamos limpieza del corazón. Honesty. Por eso se dice que la honestidad es limpieza. Whatever effort you make, no importa el esfuerzo que se haga para nuestro autoprogreso, cualquier esfuerzo que se haga, mantén enfrente el Padre con honestidad. This is the cleanliness of your Esta es la limpieza de tu esfuerzo personal. While doing service, mientras haces servicio, revisa hasta cuándo tú estás haciendo servicio con un corazón honesto para tener esta limpieza. If you do service with si tú haces servicio con cualquier motivo egoísta, este no va a ser contado como un servicio verdadero. You did so many melas. Tú hiciste muchas melas, diste muchos cursos a muchos. Pero ¿cuál fue el porcentaje de la limpieza y la pureza? It is not a duty. Esto no es un deber, pero el servicio es tu verdadera naturaleza. Tu original Dharma y original Karma. Sachi Dilber Sahabrasi Parmatam Diltak Tanishin Dilki Swachta Sahib Ko Razi Karne Kiliye Dilki Swachta Chahiye Isliye Kehte Hain सच्चाई ही सफाई है अपने स्वोन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है जैसा भी पुरुषार्थ है वह सच्चाई से बाप के आगे रखना यह है स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं उसकी स्वच्छता अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे इतने मेले कर लिए इतने कोर्स करा लिए लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंट कितनी रही ड्यूटी नहीं है लेकिन सेवा नीची संस्कार है स्वधर्म है स्वकर्म है ॐ शान्तिः